te dije, ten cuidado. Conocen a la chica. Yo no creo que intenten entrar, pero hay que tener mucho cuidado. Sí, señor, no se preocupe. Ah, Tashin. ¿Sí? No le digas a nadie. No quiero que se preocupen. Yo lo entiendo, señor Ali Kemal. Hermano, hay mucha seguridad. Creo que sospechan algo. ¿Qué quieres que haga? Quédate ahí. Ya te lo había dicho. Solo tienes que dar otra vuelta, regresa ahí y que no te vean. Está bien, hermano. ¡Santo Dios! Jamás había visto a tantos inútiles en mi vida. ¿Les pido a unos oficiales para que les echen la mano? ¿Qué hacen, idiotas? Andando. No llames la atención. Trae un vaso limpio. De inmediato. Toma. Amor mío. ¿Sabes qué es lo que puede pasar si tú no vuelves a mí? Adelante. ¿Que pase? Claro. ¿Qué pasa? Empaco mis cosas. ¿Por qué? No me digas que ya te vas. ¿Y por qué te vas, Porque esta no es mi casa, niño. No soy de aquí. Entonces ya no va a haber quien me proteja. Dime qué significa. ¿De quién debo protegerte? Niño, di algo. ¿De quién debo protegerte? Efe. Efe, ¿por qué estás llorando, hijo? ¿Hijo? ¿Qué le dijiste que lo hizo llorar? ¿Me preguntas por qué llora? Pues, gracias. Le salvaste la vida. Qué bueno que estabas ahí. En verdad te lo agradezco. Le diste otra oportunidad. Ahora puedo estar con mi hijo. Porque yo soy su madre. Efe es hijo mío. No tienes idea de lo que es ser madre. Está bien. Dime tú por qué lloraba. ¿Por qué salió de aquí sin permitirte tocarlo? Tú dime de quién me pidió que lo protegiera. ¿Qué pretendes decir? No pretendo nada. Solo estoy preguntando. Ya que eres su madre, ¿qué le hiciste? ¿Por qué no te quiere? Tú escúchame. No sé qué pretendes. Si quieres usar a Efe para quedarte en esta casa, no voy a dejar que pase. Y si lo que quieres es algo a cambio de tu favor, bien,
Dime cuál es el precio. Si lo que quieres es dinero, solo pídelo y ya. Empaca tu equipaje y sal de mi hogar.